¡Hola! Hoy vamos a ver dos blisters con juguetes de los pijamas. Este es original y este es... ¡falso! Muy bien, primero vamos a ver este que es el original. Mirad los personajes que trae, que son... el ninja nocturno... Gecko... Gatuno... Fuita... Y por último, el malvado de Romeo. Y detrás de la cajita tenemos los mismos personajes. Tenemos por ejemplo a Buita, que también se le llama Ululet, a Gatuno Catboy, a Gecko, Romeo y al ninja nocturno. Y aquí tenemos la cajita de imitación. Fijaos que pone también pijamas. Aquí tiene los dibujos de los personajes y contiene a Gatuno, Lunática, Gecko, Romeo, Buita... Y también trae al ninja nocturno. En esta parte de la cajita también pone pijamas y por detrás tenemos todos los personajes que hemos visto antes. Y Maléfica aquí está y en el blister original no está, y vamos a comparar personaje por personaje original con falso, y empezamos por el original, ¿vale? Y mirad que la cajita es mucho más bonita y los muñequitos aparentemente también. Vamos a abrir la caja. Abrimos por aquí abajo. Y aquí están, los dejamos en la mesa y vemos primero al malvado de Romeo. Mirad qué bonito es. Mira, tiene el pelo blanco. Sí, es un mechoncito de pelo blanco y fijaos en los bracitos y en las piernas, que no se pueden mover, tampoco se pueden sacar de esta base. Y por la parte de atrás, mirad que trae el qué. Una mochila. Muy bien, es su mochila, así que vamos a dejarlo por aquí. ¿Y ahora cuál abrimos, Buita o el ninja? El ninja. Muy bien, pues vamos con el ninja. Aquí lo tenemos. ¡Wow! Tiene purpurina. Sí, es verdad, tiene purpurina por todo el cuerpo. Queda muy bonito. Y los brazos no se pueden mover, tampoco se puede sacar de esta base. Está enfadado. Pues sí, tiene la carita de estar un poquito enfadado, pero ya sabes que este es el malo. Sí, sí, es malo. Y mirad, el piquito de la cabeza es muy suavito y lo vamos a dejar aquí con Romeo. ¿Y cuál abrimos ahora? Gecko. Pues vamos con Gecko y aquí está, está en la postura haciendo fuerza. ¿Y qué es lo que dice en esta postura, Máximo? Supermúsculo de Gecko. Muy bien dicho, la frase de Gecko. Y mira de las rodillas lo que tiene, ahí está, unas rodilleras y en los codos unas coderas para poder subir bien por los edificios. Y mirad el rabito, que tampoco se mueve, y vamos a dejarlo aquí con estos dos. Y abrimos ahora a Buita o Ululet, como también lo llaman en otros países. Y aquí está, tiene las alitas abiertas y como todo se está cogido en la base y no se puede sacar, mirad las plumitas de lechuza que tiene ahí en la cabeza. Y vamos a dejarla aquí, volando va y se queda con sus amigos. Y ya solo nos queda Gatuno. Aquí está, mirad que está haciendo una postura como de karate. El rabito lo tiene hacia arriba y todas las rayitas las tiene pintadas de color celeste. Mirad qué bonito es. Y vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir la otra cajita, que son de imitación. Vamos a verlos. Tiramos hacia arriba, ahora quitamos esta parte. Mira, viene desmontado. Es verdad, mirad, vienen las bases desmontadas. ¿Y cuál quieres que abramos primero? El ninja. Muy bien, pues abrimos el ninja y mirad, como he dicho antes, la base está desmontada y además es transparente, fijaos. Tiene por aquí como una especie de manchitas que no se van. Y tampoco puede mover los brazos ni las piernas. La pierna sí. A ver si se puede... Y está muy duro y no se puede girar, aunque veáis esta ranurita aquí, no se pueden girar. Y vamos a colocar con este agujerito al ninja en su base. Y vamos a coger el otro y lo comparamos y mirad que este de imitación no tiene purpurina. Además tienen una postura diferente y el traje que tienen, el de imitación, es un poco más clarito y no tiene las rayitas que el original. Y además por detrás, ¿qué pasa, Máximo? El cinturón no está pintado. Es verdad, mirad que el cinturón por detrás no está pintado, así que vamos a dejarlos por aquí. Y seguimos con ¿quién? Con Buita. ¿Y esta es Buita? Mira la alita. Mira, ahí están las alitas. Fijaos que tampoco puede mover la cabeza ni los brazos, ninguno lo puede mover. Estos son los ojitos y mirad debajo de la barbilla, que tiene un trocito ahí sin pintar, que está un poco regular. Vamos a coger la original. Cuidado que se viene Gatuno y la comparamos.
Y mirad que tiene las alitas mucho más abiertas. Esta las tiene un poco más abajo. Y también... Papá, te falta la base. Es verdad, se me había olvidado ponerla en esta, así que vamos a ponerla. Aquí está, metemos el agujerito por ahí y ya la tenemos lista. Y aquí están las dos, mirad qué bonitas son. Y otra diferencia son las plumitas de lechuza de la cabeza. Mirad que una tiene el filito rosa y la otra no. Las dejamos por aquí. Y ahora le toca a... ¡A tú no! Tiene aquí en la oreja un trocito de plástico que no está bien recortado. El rabito lo tiene hacia abajo. Y mirad qué ojitos más bonitos tiene. Vamos a colocarlo ahora en su base, que es como las demás de antes, es verde transparente. Y si comparamos con el original, fijaos en las caritas que son un poco diferentes. El de imitación es un poco más grande y no tiene las rayitas de gato pintadas por detrás. Además, uno tiene la colita hacia arriba y el otro... hacia abajo. Y los dejamos por aquí. ¿Y ahora le toca a quién? A Romeo. Mirad, aquí está Romeo. Mirad por detrás también. Tiene una mochila, pero es de color blanco. No tiene pelo blanco. Es verdad, no tiene el mechoncito blanco. Y aquí tiene el agujerito para colocarlo en su base. Vamos a meterlo en su base. Pero antes de colocarlo en la base, vamos a mirar a través de ella cómo es transparente. Mirad que parece que estamos mirando a través de una mirilla. Y aquí tenemos a Romeo. Vamos a compararlo con el original. ¿Y qué diferencias ves? El mechón de pelo. Es verdad, el mechón de pelo es diferente. También el original tiene los ojitos azules, perdón, verdes. Y el de imitación son amarillos. Los guantes también son de otro color. También tiene otra postura. Mirad que el original tiene los brazos abiertos. Y si miramos por detrás, fijaos en la mochila. El de imitación es blanca. Y el otro es de color gris. Y debajo de la gomita de las gafas, fijaos que el original tiene un poco de pelo y el de imitación no tiene ninguno. Los dejamos por aquí abajo y ahora le toca ¿a quién? ¡A Gecko! Aquí tenemos a Gecko, mirad qué ojitos más amarillos tiene. El rabito lo tiene, mirad, hacia abajo. Vamos a montarlo en su base y lo comparamos con el original y mirad la diferencia de postura. El original está en la postura de... ¡Supermúsculo de Gecko! Este tiene los ojitos verdes y este amarillos. Y si miramos por detrás, mirad que la colita también está apuntando a un sitio diferente. Y en la parte de arriba de la cabeza, la crestita sí es verdad que es casi igual. Y nos falta una que es... ¡Lunática! Y esta es Lunática, tiene los ojitos de color gris, como veis, y creo que es la que viene peor pintada. Fijaos el pelo aquí que le falta un poquito de color y aquí en la muñeca también. Y por detrás... Por aquí también está mal. A ver, ¿dónde? Aquí. Muy bien, el cinturón también le falta un poquito de pintura. Vamos a colocarla en su base y ya la tenemos lista. Y como no tenemos otra lunática para comparar, la vamos a dejar por aquí abajo. Pero antes no os vayáis, que os vamos a enseñar una cosa. Y es que si tenéis un vehículo de los pijamas como estos, por ejemplo el Búho Delta, el Gecko Móvil o el Gat Auto, y queréis montar a estos muñequitos que hemos visto hoy aquí, no vais a poder montarlos porque son diferentes a los que vivían incluidos con los vehículos, como por ejemplo este Gatuno. Mirad que son diferentes. Este se puede mover y se pueden doblar las piernas y entonces lo podemos sentar. Pero este, mirad, vamos a intentar ponerlo por ejemplo en el Búho Delta y no se puede poner, ni en el Gecko Móvil tampoco. Pero si pensamos que los de imitación, al poder quitarse la base, los podemos poner aquí, vamos a ver cómo queda, mirad. ¿Me ayudas? Sí. Y se puede poner, pero como veis queda de pie. Vamos a intentar poner también a Buita y a Catboy. Y aquí los tenéis, aunque os parezca que está bien, fijaos que si choca el cochecito, veis, se pueden salir del coche y no quedan bien ajustados. Así que si ya tenéis estos cochecitos y queréis comprar más figuras para subirlos, fijaos que estos que hemos visto hoy no se pueden utilizar porque son diferentes a los que vienen con los vehículos, que pueden doblar los brazos y las piernas, como veis. Y ahora déjanos un comentario diciéndonos cuál de ellos te ha gustado más y qué te han parecido estos muñequitos originales y falsos. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Y ahora saludamos a...
Sorpresas y diversión. Conejito. Macarreta Mal. Matilda José. Lisandro. Belén Dobo. Maya Agüero. Ingrid Rodríguez. Elenita TC. Ceci Tobal. Alessandra Rojas. Minerva Aranda. Y María Castillo.